there is not the super, super hard day, but it's really hard day. In the sense of the, no, super hard day, no, no, today is super complicated. Okay, but it's not the climb of the 20 minutes. It's not a climb of the, but it's continue up, down, up, down. It's really hard day, but it's the, for the, in the first moment with that. For this, it's important to start with the conviction of the focus and try to enter in the breath. Okay, Finn? Another day is don't enter in the breathway for day. They enter C or C. C or C? La curva ESO? Bueno, la curva final de rotonda? ¿Dónde arribamos? Foto. No foto. No foto. No make up. Oggi no. Se no ho fatto make up. Domani. Poi una curva muy abierta. Este tramo es desde la rotonda hasta esta cuerda. It's better all day up and down and a lot of corners, then it's better the same that all day, but they today is more. Okay. Today start welcome. I said today start vuelta. Applauso a Juan Ayuso. Marc Soler was also looking keen, leading the way over the first climb of the day. To contest the stage victory, Evenepoel, Sanchez, Pools, Van Empelt and Soler. Now everything is so clear. I know what you need. Just for le ultime borracce qui alla Vuelta. Io sono l'assistente, quindi loro mi chiedono quello che vogliono, io le do. Che assistente sei? L'attaccapanni. Scusa? Attaccapanni. Attaccapanni. Doppia Higgins. Metta corsa. Due danno, due. Anche il Mondiale. Due. E Nervit. Guarda, ce l'ho già nella mano, se mi faccio così. Bruno, quante ne date? 4! Miramos el resultado puro, no me voy tan satisfecho como me fui el año pasado. El año pasado, haciendo podium, parecía como que había ganado. Y este año, el nivel que he dado en las tres semanas creo que ha sido muy bueno. Solo tuve un mal día, un día y medio malo, que fue en el Angliru. Y en la crono no tuve las mejores sensaciones. El resto de los días creo que he estado muy competitivo, muy cerca, por no decir con ellos siempre. Entonces este año he empeorado la posición, digamos, pero creo que he dado un salto muy importante hacia adelante sobre este nivel. Segundo año consecutivo está con nosotros en el podium. Es de Javea. Es también la esperanza, también española. Ha ocupado la cuarta plaza en la clasificación general. El más joven de la vuelta. Los aplausos para Juan Ayuso. La representación española en el podium de Madrid.
con Stefano Goberti, consejero delegado de Plenitud. Aquí contamos, ayer cumplió 21 años, un cordón con bicletas en el Tour de Romandía, la Vuelta a Suiza, que ocupó la tercera plaza en la clasificación general de la Vuelta 2022, que este año, el año de la confirmación, ha conseguido una más que meritoria cuarta posición. El aplauso, no, la ovación de todos nosotros para Juan Ayuso. En el centro del escenario de Madrid, el paisaje de la luz. Enhorabuena, Juan. Nuestra más sincera felicitación. Levantamos los brazos, le aplaudimos. Qué gran final nos ha brindado, por supuesto, también con Juan Ayuso. Gracias, Plenitud.